Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, porque has librado mi alma de la muerte. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Esta es palabra de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Llama a tu puerta el Salvador. Llama a tu puerta el Salvador. Oh, mi amigo, ¿por qué no escuchas? Llama a tu puerta el Salvador.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Consuelo, hagas pobre.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Siente el amor y sabe.
que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Jesús les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermoso el ministerio de tus siervos, oh Señor, que predican tu palabra y comparten de tu amor. Hay penas y aflicciones, deben siempre predicar, ocultando la tristeza, al Señor deben mirar. Cuba.